Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a mi canal. Soy Teja Rajero con este nuevo video en el cual les voy a hablar del porqué de la diferencia de colores de los cabellos de Trunks del futuro y Trunks del presente, ya que meramente es una duda que muchos tenían, la cual creo que explicaré gracias al capítulo 60 y sus relatos de Trunks sobre el tiempo, las líneas paralelas y todo esto. Como yo ya les venía diciendo en mi teoría del origen de Black y anteriores teorías y reviews, que existía una teoría de los multiversos en la vida real, la cual nos quiere explicar que existen varios universos copia o similares al de nosotros. Esto quiere decir que en cada uno de esos universos existes tú, pero con otra vida diferente. Todos regidos por el mismo tiempo, todos regidos por un mismo plano existencial, pero con diferente vida. ¿Por qué? Porque son de diferente algoritmo, pues para que me entiendas. ¿Qué es un algoritmo? Haz de cuenta que, por decir algo así, el creador de los universos dio una programación para el universo 1, otra programación para el universo 2, otra programación para el 3 y para el 4, las cuales van a arrojar diferentes resultados. En cada una de estas vives tú y vive una versión de cada persona del universo o del mundo que tú conozcas, una versión. Y esto fue utilizado en Dragon Ball Super, con Zamasu, con Black, con Trunks y todo esto. Entonces, en una versión puede existir alguien que sea como tú, pero que sea obeso. En otra versión puede existir alguien que sea exactamente a ti, pero con el color de cabello diferente. En otra versión puede existir alguien como tú, muy trabajador. Y en otra versión puede existir alguien como tú que ya haya muerto. Estas son las pequeñas cosas que diferencian cada existencia en cada línea de tiempo paralela. ¿Qué quiero decir esto? Haz de cuenta que vas en una carretera. Por lo general vas en un carril, ¿no? Pero cuando te metes en una autopista, hay cuatro carriles, ¿no? Esos carriles van corriendo sus carros a un mismo tiempo, regidos por un mismo espacio y regidos por una misma ley. ¿Cuál es la ley? Pues que todos van a correr por el mismo carril y no se pueden salir y no pueden cambiar de sentido. Haz de cuenta que Trunks del futuro va en una línea, Trunks del presente va en otra y otras versiones de Trunks van en el otro carril, juntando cuatro carriles. Pero para no hacernosla tan larga, en el primer carril va Trunks del futuro, pero en ese ocurre un accidente a la mitad que hace que ese Trunks del futuro quede parapléjico y la otra línea no se ve afectada por ello, y esa sigue su vida normal sin ninguna cosa que le haya afectado. Siendo los dos Trunks, ¿por qué son diferentes? ¿Por qué uno es parapléjico y por qué otro sigue su vida normal? Porque en cada línea que va corriendo por el mismo sentido, es un destino diferente, es un algoritmo diferente, es una programación diferente, la cual hace que cada historia sea diferente. Esto es la teoría de los multiversos. Entonces, ¿qué te quiero decir? En la línea de la autopista donde va Trunks del futuro, su vida fue diferente a la línea que va el Trunks del presente. Por lo tanto, muchos sucesos de su vida y muchas cuestiones, tal vez como el color de cabello, obesidad, una persona alegre, una triste, una persona que ya haya muerto, aunque sea igual, es diferente en cada uno por la programación que tiene cada línea de tiempo. Pero ¿qué tienen en común? Que todas van a un mismo sentido y que todas coexisten en un mismo plano, que sería la autopista. Van regidas por un mismo tiempo, pero con diferentes historias. Todas iban bien, todas iban corriendo, por ejemplo la 1 donde va Trunks del futuro y la 2, todas iban a un mismo ritmo. Y cuando llegaron a la mitad de la autopista, la línea 1 tuvo un problema y la línea 2, 2. La línea 2 no tuvo el problema. Pero todo ese tiempo que llegaron para llegar a la mitad del camino eran exactamente iguales. Pero ese suceso que ocurrió en la 1 truncó el futuro de la línea 1, pero en la línea 2 no afectó. Entonces, ¿qué pasaría si uno de esos entra a otra línea?
Si Trunks del futuro entra a la línea de Trunks del presente, lo que hace es que si entra ahí, interfiere en la vida de ese Trunks del presente, que viene siendo el Trunks del pelo morado, instantáneamente al interferir y cambiar el rumbo directo de la línea del mismo plano existencial que llevaba la línea 2, exactamente en el momento que interfiera con su ritmo, se crea una tercera puerta. Él pensó que iba a corregir la vida de la puerta número 2. Pero, ¿qué pasa? Sí corrige esa vida, pero se crea otra, clonándose y siguiendo esa vida a su ritmo normal sin que la persona hubiese llegado ahí. ¿Esto qué quiere decir? Que simplemente Trunks nos trata de explicar que él en su línea de tiempo fue feliz hasta que nació. Así sí, así como era la vida de Goku, Vegeta, todos era igual, exactamente igual hasta que él nació. Hasta que nació Trunks también en el tiempo del presente. Pero ese accidente que hubo en la línea 1 truncó la vida de ese personaje, de ese ser que existía o coexistía en el mismo plano, que viene siendo la misma autopista. Entonces, por ende, ocurrieron sucesos diferentes, los cuales no truncaron la vida del suceso 2. Pero, ¿qué sucede en la vida de Trunks, principalmente? Como Trunks vino con la esperanza de cambiar su futuro al cambiar la línea de tiempo, lo que pasó fue simple. Trunks del futuro viajó en el tiempo, sí, pero viajó en el tiempo de otra línea de tiempo. O sea, viajó al otro carril de la autopista, que era idénticamente al de él hasta ciertos sucesos. Pero como ya habían cambiado en algún punto, simplemente en el punto que los androides estaban destruyendo todo, y acá no lo habían destruido, simplemente en el punto que Goku no llegó a destruir a Freezer y a King Cold cuando apareció Trunks en su tiempo de Trunks del futuro, en el tiempo de Trunks del presente sí pudo haber llegado gracias a su teletransportación. ¿Por qué ocurrió eso? Porque es lo que les trato de decir. Cada línea de tiempo es similar, pero no igual. En la línea de tiempo 1, Goku no aprendió la teletransportación. En la línea de tiempo 2, sí la aprendió. Por lo tanto, cambió el destino de su línea de tiempo 2 y fue diferente a la 1. Cuando Trunks vino a la línea de tiempo 2, instantáneamente, cuando le dio la medicina a Goku para que no se muriera, creó una tercera línea. Esa línea número 2 sí fue salvada por Trunks, pero esa línea, como van en una autopista, se creó una línea 3 donde empezó una nueva vida donde justo intercedió Trunks. O sea, que si Trunks nunca hubiera intercedido en ese momento cuando Goku llegó a la Tierra y le dio la medicina, esa tercera línea jamás se hubiera creado. Esa tercera línea es Goku sin que Trunks hubiera interferido, como debió de haber seguido. Y cada vez que Trunks quiera ir a corregir una línea de tiempo, se va a crear otra donde se quedó esa antes de ser corregida, y otra, y otra, y otra, creando un bucle infinito, porque el tiempo no puede ser cambiado, el tiempo no puede ser alterado, ya que ¿por qué no cambió el futuro de Trunks? Simplemente porque eran cuatro carriles en una misma línea de tiempo, cuatro existencias. Trunks del presente, Trunks del futuro, otros dos Trunks, uno tal vez muerto, uno tal vez que era diferente. Entonces, al momento que Trunks del futuro viajó a la línea de tiempo de Trunks del presente, él pensó que iba a cambiar la línea de tiempo, pero sí, cambió el futuro para el Trunks del presente, pero no para su tiempo, porque son diferentes carriles de la autopista. Por eso quiere decir que para diferenciar esto Akira Toriyama sobre su color, lo que quiso hacer es cambiarle el color de cabello a Trunks del futuro para intentar decir que es otro Trunks muy diferente, de otra línea de tiempo, de otro carril de la autopista, el cual vivió una vida diferente, el cual se vio influenciado diferente. Y el algoritmo de la programación de esa línea, pues simplemente dijo que eligió el color morado antes de nacer. Antes de nacer Trunks del presente, eligió el color morado
porque tal vez Bulma ya se enteró de lo que iba a pasar en el futuro, que iban a ser destruidos, y tal vez eso hizo que Trunks fuera engendrado un poco después o un poco antes de lo que fue engendrado en la línea de tiempo de Trunks del futuro. Por lo tanto, eso hizo cambiar el color de cabello de Trunks, porque no fue engendrado en el mismo tiempo. Existe una película, no recuerdo exactamente su nombre, donde un hombre viajaba en el futuro, al tiempo unas horas antes, y antes de eso él conocía a su novia, tuvo un hijo con esa novia, lo amó, pero hubo un suceso que no le gustó, perdió su trabajo, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Viajó en el tiempo y fue el momento donde iba a perder su trabajo e hizo que no lo perdiera. Por lo tanto, al no perderlo y no volver a su casa triste, no engendró a su hijo a la misma hora exactamente. Y al engendrarlo a otra hora, en el momento que él volvió a su línea de tiempo pensando que iba a tener a su trabajo, su esposa y su hijo era una persona totalmente diferente y él no la conocía, porque había sido engendrado en otro tiempo. Es lo mismo que pasa aquí, es tan claro que Akira Toriyama se basa en la película de Volver al Futuro, se basa en esta otra película y en las teorías de los multiversos y las líneas de tiempo paralelas en un plano existencial, igual que viene siendo la autopista de cuatro carriles. Tal vez los ponga yo a pensar mucho, tal vez sea muy complicado de entender. Necesitamos saber un poco de física, necesitamos saber un poco de todo esto, ver películas y esto para comprender las teorías, las cuales pues nos las exponen de una manera más fácil de entender, para que todos podamos entender completamente el porqué. Sencillamente, el resumen de toda esta palabrería es: Trunks del futuro tiene el color diferente a Trunks del presente, porque gracias a que Trunks del futuro interfirió en la vida de Trunks del presente, Vegeta y Bulma se aparearon o se juntaron o engendraron a Trunks del presente unos minutos después o unos minutos antes de lo que realmente había sucedido, porque gracias a la intersección del Trunks del futuro, algo ocurrió que cambió el mundo de este, que ese algo fue haberlo salvado en el momento que les dijo prepárense para luchar. Entonces Vegeta, en lugar de haber engendrado a Trunks en un momento de que él estaba tranquilo, ya destruimos a Freezer, ya todo está bien, se puso a entrenar y se fue mucho tiempo al espacio. Entonces engendró a Trunks después de venir del espacio, no antes de ir al espacio o no antes de nunca haber ido al espacio. ¿Sí me explico? Entonces eso cambió el algoritmo y creó a este Trunks con diferente color de cabello. Bueno amigos, espero este video les haya gustado. Si ha sido así, no olviden dejar su like y ayudarme a llegar a la meta de 5000 likes, que a ustedes meramente no les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Espero que con esto puedan entender muchas cosas, ya que tal vez le cambie el título al video, ya que expliqué muchas cosas que quería explicar en otro. Bueno amigos, hasta la próxima. Namaste. Dios los bendiga.